Bienvenidos a Mundo Agro y estamos ya prácticamente en la etapa final de esta campaña de cultivos de verano con muy buenas proyecciones tanto para soja como para maíz. Bueno, de estos temas vamos a hablar, por supuesto, y de otras cuestiones en esta edición de Mundo Agro que comenzamos ya con este asunto vinculado a la cuestión de la agricultura que nos parece realmente muy importante destacar. Aquí están, estos son los principales testimonios en esta edición. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Enrique, contanos, está presente Tecnomil con una variada gama de productos. ¿En qué están poniendo el acento hoy por hoy en el trabajo que realizan en esta campaña? Bien, Julio, bueno, estamos presentes acá en esta jornada. La verdad que es la primera vez que participamos. Un poco le queremos contar a los productores y a nuestros distribuidores el posicionamiento que tenemos con la gama, nuestro portfolio, nuestra gama de productos. Que llevamos soluciones tanto en lo que es herbicidas, insecticidas, fungicidas. Así que estamos posicionando un poco tanto la compañía como nuestros productos. Es decir, una gama específica de productos vinculados a la protección de los cultivos. Exactamente, son todos fitosanitarios de producción propia. Tecnomil tiene su planta formuladora en Río Grande, en Tierra del Fuego, donde así llega toda la materia prima, tanto que se importa de China como de India, se formulan los productos y se distribuyen estratégicamente en los depósitos zonales. Más allá de esta cuestión estratégica en cuanto a la producción y la distribución de los productos, sabemos que están presentes en buena parte del territorio del país, permanentemente con ensayos para ver y demostrar la capacidad que tienen los productos que ustedes elaboran. Exactamente, por ahí lo que buscamos a través de la innovación, es una fuerte inversión en lo que es innovación de formulados. El valor agregado que le queremos dar básicamente a los productos es disminuir todo lo que es banda toxicológica a través de nuevos formulados. Y de esa forma destacarnos en nuestro portfolio. Bien, sabemos que este es un problema sobre el que están trabajando ustedes, el tema de la fitotoxicidad fundamentalmente, y esa banda para evitar toda la cuestión que al cultivo no le hace bien. ¿Con qué resultado? La verdad que son resultados muy positivos. Yo que estoy en Córdoba, la verdad que Córdoba fue un poco la pionera en cuanto a imponer esa banda toxicológica y a que se respete el uso de determinados productos en el periurbano. Estamos teniendo muy buena respuesta y estamos contagiando a otras zonas que también me parece que está muy bueno para hacer una agricultura sustentable y amigable con el medio ambiente. Hace muy pocos días han participado de una serie de ensayos, en este caso puntualmente en las cercanías de CONEA, ¿verdad? Exactamente, Julio, en la CONEA es donde se ensaya, donde está la ingeniera Paola Díaz, lleva a cargo todos los desarrollos de los productos.
Así que bueno, estuvimos también, le abrimos las puertas a nuestros distribuidores, al productor, para que conozca un poco la gestación de nuestros productos. Bien, a la hora precisamente de recomendar todo esto, ¿vos qué le decís a los productores o qué es lo que transmiten como mensaje, fundamentalmente para decirle que Tecnomil tiene lo mejor para poder proteger los cultivos? Bien, un poco esa transmisión va de la mano de nuestros distribuidores. La verdad que se viene afianzando el canal de distribuidores, un poco por la calidad de nuestros productos. Somos una empresa que además del canal de distribuidores, maneja un canal industrial en donde se le formula multinacionales, entonces te diría que es una empresa nacional con calidad multinacional. Y bueno, al productor, a medida que va conociendo nuestro portfolio de productos, se va afianzando, nos va reconociendo como una identidad propia de marca, y eso está muy bueno porque lo hemos plasmado en los negocios. Bueno, sabemos que hay una vinculación muy importante con el tema de comunicación de los productos. ¿Cómo hace un productor para asomarse a lo que tiene en materia de portfolio Tecnomil para este tipo de protección de cultivo? Bien, el productor yo lo voy a invitar a que visite nuestro sitio web, que es www.tecnomil.com.ar, y que se acerque a cada comercio, a cada agronomía de su zona, porque seguramente va a encontrar nuestros productos. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafío los límites en soja. Momento de ir a una nueva pausa. Ya seguimos aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Seguimos en Mundo Agro y después de la pausa abordamos la cuestión de la ganadería. Un tema muy importante, el que se viene, por supuesto, para comentar en el marco de un escenario donde la República Argentina sigue trepando entre los principales países que tienen la consideración a nivel de los mayores exportadores de carne a nivel mundial. Por supuesto, novedad muy importante, ya la compartimos aquí en Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Humberto Tríbulo, responsable del Instituto de Reproducción Animal de Córdoba. Estamos en el lanzamiento del simposio número 13 de reproducción animal que se viene para agosto 28, 29 y 30 en el Centro de Convenciones. Sí, así es. Esta es nuestra edición número 13 de,
del simposio, y este año hemos decidido hacerlo en el nuevo centro de convenciones, que realmente es una maravilla como lo ha puesto la provincia, así que vamos a ocupar ese espacio en nuestro simposio. ¿Quiénes han sido los principales disertantes convocados para participar del simposio? Bueno, tenemos varios, siempre elegimos profesionales que estén comprometidos, digamos, en la transferencia, además de la generación del conocimiento, en la transferencia del conocimiento al sector productivo. De Canadá va a venir el doctor Rubén Mepletov, de la Universidad de Saskatchewan, y el doctor Ribeiro, de la Universidad de Guelph. Son dos canadienses que van a aportar, digamos, al simposio. De Estados Unidos va a venir el doctor Peter Hansen, de la Universidad de Florida, y el doctor Ramos, de la Universidad de Ohio, que es un argentino que está trabajando en Ohio ya hace varios años. Después de Brasil vamos a tener la participación del doctor Pietro Baluselli, de la Universidad de Sao Paulo, y de Manuel da Silva, que es un profesional que trabaja en una empresa que es Alta Genética, que nos va a hablar de selección de toros y selección de semen de toro. Y después de Argentina va a participar Gabriel Bo y Paula Tríbulo, en los aportes de los últimos desarrollos e investigaciones que ha realizado nuestro grupo. Bien, ¿cuáles son los principales ejes temáticos que se van a tratar en este simposio número 13? Bueno, vamos a empezar con una revisión que va a hacer el doctor Mapletov de el impacto que tiene el uso de las biotecnologías, o que ha tenido en América Latina hasta el momento, y su desarrollo y su crecimiento, que es un tema muy interesante porque ha habido un desarrollo muy dinámico de las biotecnologías. Y después ya vamos a entrar a aspectos técnicos en sí. Tenemos distintos módulos, un módulo de reproducción en leche que va a abarcar temas de sincronización de celo, de uso de semen sexado en leche, de selección genómica de donante. También después un módulo en producción de carne con una temática similar pero aplicada a los sistemas productivos para carne. Después vamos a tener también un módulo de semen, de cómo el semen participa y es un actor muy importante a la hora de los resultados en la inseminación artificial. Y luego vamos a cerrar con los nuevos conocimientos en biotecnología, que es, por ejemplo, el sistema CRISPR, que es un sistema de edición génica que se viene desarrollando en los últimos años y en el cual hay muchas expectativas puestas en la modificación genética para favorecer, digamos, las producciones especiales de los animales. Este es el simposio número 13, definitivamente la tecnología ha participado como un rol clave para, desde el inicio a esta última edición, poder ver el impacto, ¿no?, del desarrollo tecnológico en la reproducción animal. Sí, el conocimiento es muy dinámico y en esta área creo que es más dinámico aún, porque hay muchos grupos de investigadores en el mundo trabajando en temas de generación de nuevos conocimientos, generación de nuevas tecnologías que usen ese conocimiento, aplicación de esas tecnologías en distintos sistemas, manejo de esos sistemas de producción. Es decir que hay un crecimiento constante del conocimiento y por eso hemos decidido hacer este simposio cada 2 años para mantener una actualización permanente en todos los profesionales que estén trabajando directamente involucrados en el sistema productivo. ¿Qué expectativas tienen respecto a la convocatoria? Bueno, tenemos una expectativa muy, muy positiva porque ya tenemos muchos inscriptos. En la última edición tuvimos 1.000 profesionales y este año pensamos tener 1.200. Esa es nuestra expectativa de concurrencia y también ya está asegurada la participación de muchas empresas comerciales que nos apoyan y que están vinculadas a la producción de insumos que tienen que ver con la reproducción. Desde equipamientos como ecógrafos, microscopios, medios de cultivo,
hasta medicamentos como hormonas que se utilizan mucho en la sincronización de células. Muy bien, Humberto, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes con más información para el hombre de campo. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Seguimos en Mundo Agro, abrimos este bloque con más información, por supuesto, la que ya compartimos aquí contigo a la hora de hablar precisamente de exposiciones y de temas vinculados al manejo en la agricultura. Aquí está el testimonio. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafío los límites en soja. Sí, realmente para nosotros todos los años venir acá a presidir es realmente algo que nos encanta, porque no solamente estamos con los productores, estamos en industria, estamos con un montón de amigos, así que siempre encaramos esta semana con mucho entusiasmo. Como bien decís, este año ya estamos en proceso de consolidación de todo lo que estamos haciendo en la compañía. Estamos poniendo muchísimo foco en este congreso en particular, en todo lo que se refiere a sustentabilidad, muy alineado con lo que el lema del congreso. Consideramos que el seguir ayudando a los productores en no solamente producir más, sino producir mejor, de la mano de buenas prácticas, de la mano de proveerle tecnología que le permita reducir la utilización de insumos, de la mano de FieldView, que es una tecnología que le permite no solamente potenciar su rendimiento, sino al mismo tiempo poder trazar lo que está haciendo en el campo. Ese es un poco nuestro foco y es lo que venimos a traer al Congreso, ¿no? Y quizás, a predecir, es el mayor desafío para ustedes que están ofreciendo tecnología, pero a su vez tenemos aquí un público que es demandante de esto, demandante por la edad y por la nueva generación. Entonces es el momento perfecto para ustedes. Sí, yo creo que, a ver, la adopción del productor y del nuevo productor, como vos mencionás, de tecnologías no solamente de alta producción, pero sino de sustentabilidad, y específicamente el perfil de productor que viene a presidir es clara. El productor está demandando alta tecnología, está demandando no solamente tecnología de productos, sino tecnología de información. Entonces estamos viendo que esto realmente es un caldo de cultivo para seguir creciendo en ese sentido. Más allá de FieldView, que han apostado bastante en este año 2019 a esta tecnología y que luego vamos a hablar con los responsables del área, contanos cómo se preparan para esta nueva campaña. Estamos justo en el momento de tomar decisiones y viene una campaña que se prevé va a ser excelente.
Sí, a ver, primero venimos de una campaña fenomenal. Como toda campaña húmeda y de buenas lluvias, tenés una excelente campaña con algunas zonas específicas, con algunos desafíos, como puede ser en el NEA, hubo regiones muy complicadas, pero en el promedio fue muy buena. Y eso, en cierta manera, entona al sector a seguir apostando a sembrar, a producir más y producir mejor. Estamos viendo a los productores con intenciones de crecer. En trigo ya sabemos que es un área que creció, que está creciendo. En maíz estamos viendo intención de siembra también de seguir creciendo. Y estamos viendo que no solamente están intentando crecer en superficie, sino creciendo en adopción de tecnología, ¿no? Así que realmente muy positivo, entusiasmados con eso. Y apoyando a los productores para que puedan decidir de la manera adecuada lo que tienen que utilizar en sus campos, ¿no? CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. La cocina de la rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Es el momento de poner el punto final. Te recordamos que en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar tenemos clasificados. Podés ingresar gratuitamente a nuestra página y gratuitamente cargar aquello que querés ofrecer dentro del mercado. Sin ningún tipo de costo, solamente te registrás y podés cargar todos los avisos que quieras realizar de manera gratuita en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.